dependiendo de lo que queráis conseguir, pues un ambiente un poco más espacial o rollo lupanar, lo que preferáis. Muy buenas a todos, yo soy Erundagot y este es el canal Erundagot. Dice. Hace un montón de tiempo pregunté en el Facebook qué contenidos queríais que hiciera en el canal. Como veis, no subo contenidos regularmente, paso un poco de todo. Me acordé de que un colega me dijo, joder, ¿por qué no explicas un poco, ¿no? Qué usas para grabar? ¿Qué es lo que utilizas? Y he dicho, pues coño, lo voy a comentar un poco por encima. Aunque no sea todo exactamente igual, porque cada época tiene su material. Pero al menos voy a comentar un poco lo que tengo a día de hoy, que es lo que más utilizo, ¿no? O lo que he utilizado, por ejemplo, en el último año. Vamos a hacer una especie de tour por aquí, por la habitación esta del caos, que bueno, la tengo un poco dividida en distintas funciones, ¿no? O sea, tengo aquí detrás el ordenador que se ve, es el que utilizo pues para grabar el audio de esto, con este micrófono, que es el Behringer B1. Que compré hace casi 20 años, ¿no? No sé si lo compré en el 2003 o una cosa así, o sea que hace ya mucho. Y también lo utilizaba para Twitch, para jugar a videojuegos, también lo he utilizado para trabajar, lo he utilizado, bueno, para muchas cosas, muchas funciones ha tenido el ordenador atrás. Aquí delante no se ve, pero tengo el portátil con el que más trabajo. Es un ordenador más potente todavía que el otro. Es el que más utilizo pues, para temas laborales, ¿no? Además, como es portátil, pues me lo llevo a todos los lados. Y nada, y ahí tengo otro ordenador, que es el ordenador friki, que es un Commodore 64 del año 82. Que en realidad fue el primer ordenador que tuve, y por eso lo tengo aquí, porque le tengo especial cariño. Toda esta primera vuelta la voy a hacer solamente en esta habitación. Tengo más equipo y más cosas que las tengo en la retrocueva, que es otro lugar de la casa. Pero bueno, ya la enseñaré en su momento, en una segunda parte, si veo que este tipo de vídeos ha gustado. Cabe comentar que la mayoría del equipo del que dispongo, pues ya lo tenía. O sea, durante todos estos años me he ido grabando y produciendo mis propios discos, maquetas y todo. Y bueno, lo he reutilizado. Entonces no tenía necesidad de comprarme más cosas, y si me las he comprado casi que ha sido pues porque sí. Quitando algún foco y alguna historia, en principio yo ya tenía todo. De hecho, los vídeos me los grabo con el móvil. Entonces bueno, para grabar esta segunda parte, casi que vamos a abrir las persianas, porque si no, aquí no entra la puta luz. Vaya día más de puta madre que hace. Bueno, esta parte es la que usaba para hacer los directos en Twitch, cosa que ya no hago desde hace pues, unos cuantos meses. Pero bueno, tengo pensado volver a hacer alguno en algún momento. No sé cuándo, pero bueno, algún momento igual vuelvo a hacer, no sé, a contar un poco mis mierdas. Y aquí es donde hago también lo que es, pues eso, producción de los discos que grabo o yo que sé, alguna mezcla o alguna cosa que me puede mandar algún colega. El equipo que tengo tampoco es que sea la polla, pero yo qué sé, le saco bastante partido y bueno, la verdad que estoy contento. Lo primero que vamos a ver va a ser la mesa de mezclas. Como veis, es una JB Systems, modelo MM10, y es completamente analógica. Esta no está conectada al ordenador y de hecho ahora mismo no está ni conectada. La he sacado para darle un poco de uso, puesto que llevo sin usarla pues más de 10 años. La compré en el 2010 para sonorizar unos eventos teatrales, la saqué mucho partido y bueno, y ya está, y al cajón. O sea, me costó 200 euros en el Cash Converter y bueno, está bastante bien para lo que es. Aquí seguido se ve la pletina, la Technics, una pletina que me costó en Warrapop pues no sé si fueron 20 o 25 euros, nada, muy poca cosa. Va bastante bien, o sea, no tampoco le he sacado más partido que el de digitalizar algunas demos antiguas. A continuación se ve la Line 6, la Gearbox, que es lo que he utilizado en los últimos 15 años, yo creo, o casi. He utilizado, pues no sé, he grabado casi todos mis discos y mis demos con esta interfaz de audio y es cojonuda. La tengo también aquí conectada y a veces la utilizo porque ya tengo sonidos predefinidos muy buenos que me gusta reutilizar de vez en cuando. Creo que me costó unos 85 o 90 euros, o sea que me pareció pues una de las mejores compras que he hecho en mi vida.
el Gold Touch 2 de Eagleton, que es un previo a Válvulas que le da pues un color diferente. O sea, está bastante bien. No recuerdo cuánto me costó. Me la compré hace unos 8 años, una cosa así, y ya ni puta idea, ya no me acuerdo. Pero bueno, no es que lo utilice mucho últimamente, pero sí que le he sacado bastante partido. Los altavoces, pues bueno, a falta de utilizar los altavoces planos de estudio y tal, que se me jodieron, pues me compré los Presonus, que me costaron 95 euros, si no recuerdo mal, y dan bastante la talla. También utilizo para mezclar los cascos, distintos cascos, pues para sacarle un poquito más de calidad de sonido al asunto. Y aquí la fricada maestra. Ahí, ¿qué os pasa? Vida extra. Aquí tenemos de Behringer el Euphoria. Este es el modelo UMC1820. Son 8 pistas simultáneas que entran directamente al ordenador y esto es lo que utilicé para el disco de Fúnebre Devastation, para este último que hemos sacado. La cuestión es que Argus, el batería, le metía muchísima presión a los bombos y la mesa de mezclas que utilizaba pues se quedaba un poco petadilla. Entonces nada, hubo que utilizar esta historia que me costó nada, 200 euros y me la compré hace unos 8 meses solamente. O sea que bueno, yo creo que sigue estando más o menos a ese precio. Y estoy muy satisfecho. De hecho, el audio que estoy grabando ahora mismo, el de los últimos vídeos, lo estoy grabando directamente con ella. Que vamos, que le da mucha calidez de sonido. Y eso que tampoco le meto ningún previo de nada, pero bueno. Este foco le compré hace también un año, una cosa así. Me costó unos 40 euros por Amazon. Y este, pues nada, venían dos. Yo coloqué uno aquí y el otro le coloqué en la retrocueva. Dan bastante luz. Y se enchufan directamente por USB al ordenador o bien lo pones al enchufe y a tomar por culo. La verdad es que está bastante guapo, o sea, da mucha luz, ilumina bien los directos. Además vienen con una serie de planchas que, bueno, distintos colores que le podéis ambientar, ¿no? Dependiendo de lo que queráis conseguir, pues un ambiente un poco más espacial o rollo lupanar, lo que preferáis. También me compré esta webcam que es Full HD, no llega a ser 4K. Pero para los directos de Twitch pues va flaman, de hecho graba bastante bien, vamos, los últimos directos que hice o algunas grabaciones incluso, pues está de puta madre. No sé si fueron 50 o 55 euros. El micrófono es el Behringer B1 que comentaba al principio, que, joder, tendrá ya casi 20 años, siempre ha dado la talla correctamente. Todos los productos que tengo de Behringer se me han ido jodiendo con el tiempo, sin embargo este ha aguantado, yo creo que es el producto de Behringer que más aguanta, junto con el V-Amp que tengo, y no sé, la verdad que estoy bastante contento. Me había comprado uno para los directos y tal, pero generaba cierto ruido de fondo. De hecho, yo creo que todos los discos que he grabado, todos, suenan muy bien y además es muy suave. Como os decía, este es el lugar de trabajo. Aquí es donde, bueno, realizo pues mis distintas tareas cuando teletrabajo, con las impresoras aquí y todo. No había comentado nada, aquí están las guitarras, el bajo y tal. Aquí tenemos la BC Rich Beast, que está, bueno, pues tiene también una pila de años. Este es el último en llegar, yo creo que ha sido, que es el bajo, el Harley Benton Fretless, la Mockingbird, el Iron Beard de BC Rich, y aquí Washburn, pues el más antiguo que tengo, que es el bajo este con el que no he cambiado las cuerdas desde el año 98. Los posters, bueno, aquí ya que estamos os enseño todo, joder. Hasta el panel friki. Nada, pues aquí pues todas las cosas que me molan. Esta es la parte más retro que tengo ahora mismo en la habitación. La electroacústica. Esta no la he usado mucho. La he usado para el último disco de Briar y ya está, de momento. Y aquí la mandola electroacústica también, que esta sí que la he utilizado más para las partes folk. Nada, ahí las videoconsolas. Ahí tengo que poner unas luces LED para que quede más guay, ¿no? Como se ha visto en muchos otros canales y tal. Pues, oye, pues no sé, para fricar un poco. Y nada, pues más portátiles, algunos juegos, en fin. Pues más cosillas que tengo por aquí en esta habitación, que ya que estamos os lo enseño todo con el Batman ahí vigilando y tal. El pedazo de póster este sacado del cine. Mi preciado Commodore 64, aquí a tope, antes de hacer el gran programa que habéis visto que he hecho antes, ¿eh? Soy un programador basic cojonudo. ¡Joder! ¡Qué puto sol! Me cago en 10. No me gusta. Vale, nunca lo digo, siempre hago coñas con eso. Oye, que si os gustan los vídeos estos y tal, que siga subiendo contenido, pues dadle like, suscribiros, darle a la campanilla para que os lleguen las notificaciones de que se ha subido un vídeo. Y yo qué sé, compartidlo si queréis.
Creo que todo eso va muy bien para el canal, ¿no? O eso dice la gente. Y nada, que tengáis muy buena semana, muy buen mes. Y si no, pues ya sabéis lo que os toca, ¿no? La verdad que hace un día de puta madre, ¿eh? Y yo aquí, metido. Pues no sé. Igual tendría que salir a dar una vuelta. Si es que además vivo en el campo. Si es que me cago en la hostia. Y muy cerca de la playa, además. No sé. O igual me juego unas partiducas. Es el que utilizo sobre todo para el trabajo o para hacer cosas un poco más bestias, como es ver por...